ya no tiene que usar abrigos y cosas para cubrirse la barriguita. ¡Tarán! A ver, miren, para que me vean más o menos. Yo creo que de lado se me ve un poquitico. Es que de día no... De día como que no sale mucho. De noche sale más, ¿ok? Yo se los prometo. Está ahí, mi bebé está ahí. Mis amores, miren, le estoy dando una oportunidad a Goyard. Esta cartera me la regaló mi hermana. Ella tiene una idéntica. Le dije, ay, bueno, le voy a dar una oportunidad más. Y como eres tú que la vas a pagar, está bien. Entonces, ella la tiene igualita, pero con sus iniciales PG. Y bueno, yo CG. Me voy para el trabajo. Gracias. Ahora me la voy a pasar el día entero así. Hola. Hola, ¿no me ves? ¿No me ves? Ay, estoy feliz que ya se los puedo contar. Hey. ¿Ya usted se tomó su prenatal? Sí. Amores, ya estoy en la oficina. Miren, ¿ustedes se acuerdan cuando yo, esta parte de acá era donde yo me sentaba? Pero bueno, ahora estoy mayormente en la otra oficina donde está el cuadro grande de Aurorita, ¿se acuerdan? Pero miren, me encanta venir aquí. Dios mío, yo no he puesto todavía ni una sola foto de Aurorita ni de Sophie, mi perrita nueva, la hija de Mari. Yo no he puesto todavía en la oficina, tengo que ponerla, pero bueno, ya estoy aquí en la oficina. Así que ya saben, me pueden escribir cualquier duda que tengan. Buenas noches por aquí, Aurorita. Pipa, mira, mira el espejo de mamá. Hola, hola mi amor. ¿Cómo se siente una niña que va a ser una hermana mayor? ¿Tú quieres, mami? Mis amores, buenas noches. Ya llegué a mi casa. ¿Quién se apoderó de la cama de mamá y papá? ¿Quieres quitarte el chupetín? ¿Vamos a quitarte el chupetín? ¡El chupetín, mami! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi tesoro encantado! ¿Qué vamos a hacer tú y yo ahora? Vamos a mimir, mamá.